Hace tiempo no nos veíamos, porque por aquí ha pasado de todo. Como diría David Bowie, Freaky's Show. Después les cuento. Pero bueno, en este espacio de cambios significativos en mi vida, duros, me agarré de lo que tenía. Y una de esas plataformas de salvamento es la costura. Así que no solamente es un talento que recomiendo 100%, sino que esto es terapéutico. Les cuento, de Dolce y Gabbana no hemos hecho un video a profundidad, se los debo. Hay muchas cosas buenas y malas de su contexto, de lo que ellos significan en el mundo de la moda. Sin embargo, a mí casi siempre me gusta su estética. No es mi favorita, pero muchas cosas sí me gustan. Como les decía en un video que les dejo por aquí arribita, las personas que no tenemos los recursos para acceder al mundo de la alta costura, podemos apropiarnos de su visión, de su belleza del mundo. Tomar una idea, una forma, pero como siempre les digo y enfatizo, nunca un logo. No haga eso. Si compra chafo que no lleve logo, hágame caso. La pasarela de Siracusa de Dolce & Gabbana de este año está hecha para mí. Me pareció genial. Me llamó mucho la atención el vestido de Mariah Carey, una invitada especial. Vestido hecho exclusivamente para ella, aunque ahora lo tengo yo. En el que se trajo la mayólica empleada en cerámica y decoración al mundo de la moda. Que esto no es novedoso, otras personas lo han hecho, otros diseñadores lo han hecho. Y que analicen, evidentemente tiene simetría con la estética de la talavera, un tipo de decoración mexicana que me parece divino. Lo que me hace ruido es porque una mujer tan bella, sin limitantes de ningún tipo para su vestuario, se empeña en embutirse en las ropas, que yo no me explico. Y no estoy hablando de su peso, porque tengo entendido de oídas, a ella no le gusta estar rellenita y es como un problema que ha tenido, batalla con eso. Ella prefiere estar más delgadita. Pero eso es un tema de nutrición, hábitos, psicología, aceptación, que no trato en este tema. Lo que sí trato es de la talla de la ropa. Una cosa que está mal, horrible, fea. Aquí no usamos esa palabra. Es no caber en la ropa. Las costuras se abren, se pueden romper. Pero sobre todo, si usted tercamente quiere meter una cintura abultada en ropa que no es su talla, los órganos se acomodan, pues en algún lado. Entonces se suben como al pecho, dando esa apariencia de paloma. Con el que estoy rotundamente en desacuerdo. En otro video les contaba que yo no uso fajas, que la ropa apretada me disgusta bastante, me hace sentir mal, incluso me da como rebote. Así que con este video lo tomé como un reto. Hice el vestido, pero con la talla que es. Y con la propuesta de ser reversible, o sea, no tiene revés. Para lograr este efecto, lo que hay que hacer es tener mucha paciencia, hacerlo con calma para que todos los bordes se unan en la mitad como un sándwich. Y no se vean. La parte superior está hecha completamente a mano. Entonces, si la tocas, tiene como un grosor. Bueno, aquí les voy contando cómo va esto. Pues me ha tomado más tiempo del esperado, que no he trabajado con juicio. He tenido más cosas que hacer, entonces la cosa va de esta manera. Pero, como ven, ya el cuerpo está bastante avanzado. O sea, ya llevamos harto. Vea. Ahí vamos. La parte del faldón, sí la cosí a máquina. Si lo van a replicar, les recomiendo una cremallera reversible. Y que los broches que unan las dos partes sean de muy buena calidad. Yo usé estos transparentes pues para que no se vieran cuando me quito la parte de abajo. Pero noto que cuando me senté, o sea, no se desbaratan, no se separan. Pero cuando me senté y me corro como el trasero hacia atrás, se separan las dos partes, como que se parten y unos botoncitos me tocaba apretármelos. Entonces ahí hay un error. Bueno, finalmente el vestido queda en su versión de gala, que como lo ven también lo empleé para un disfraz.
está el corto mayólica, llamémoslo, y el corto vestido blanco. Una de las cuestiones que nos ha llevado a la moda del fast fashion y a tener ese consumo tan absurdo de ropa que tenemos y tan inconsciente, es que la ropa no la ponemos una sola vez, dos veces, no más. La idea es, y la propuesta que estoy haciendo, es que tengamos ropa que se vaya a utilizar en más ocasiones, que tenga usos en más medios, que sea bien vista en diferentes momentos. Este vestido es el mismo que les estoy mostrando acá. Esta es la parte de atrás. El vestido es reversible. Y además también es corto y también largo, las dos cosas. Entonces uno se lo puede poner en varias ocasiones, miren. Respecto a los materiales, utilicé un vestido que no me gustaba para el estampado azul y la tela blanca son retazos de otros trabajos. En la otra tela sí son cuadritos que compré de un mantel que era miles de cuadritos. Ayer en la fiesta alguien me decía que es como patchwork y sí, es patchwork con mucha paciencia, pero el resultado es muy bonito. Le adicioné varillas internas para que haga más forma sin apretarlo. En un vestido reversible que pueda ser usado en múltiples ocasiones es una gran forma de alejarnos de la moda rápida. Además, vanguardistas, porque este debe ser el camino que la moda debe tomar. Menos piezas, pero de más calidad. ¡Chao! Vean los otros videos y verán que se nota harto, ¿sí? Déjenme en los comentarios si se me nota. ¡Chao!